realmente demostró que tenía que estar un poco más allá, pero esto es fútbol. Y soy un agradecido de este grupo que en cada partido, en cada entrenamiento, ha dejado lo mejor de sí para que Policiales siga esta categoría. Bueno, ahora queda ya que los dirigentes hagan bien las cosas para que esto no vuelva a pasar. Es lamentable porque este club tiene que estar más arriba y siempre pelear cosas importantes. Así que contento, feliz de haber conocido mucha gente buena y bueno, me vuelvo a mi Santiago querido con el objetivo cumplido. ¿La continuidad en Policial se habla de algo, de que va a seguir? No, hoy estamos todos emocionados, felices de poder dejarlo a Policial en la categoría y bueno, eso más adelante se verá. Yo hoy estoy regresando a Santiago y los muchachos seguramente van a disfrutar con su familia como lo voy a disfrutar. Bueno, sufrieron, ¿no? No podía ser de otra forma. Sí, parecería que este año Policía tenía que sufrir, pero bueno, sufrir y salvarnos de este karma que fue el descenso. Llegamos, entendieron el mensaje los muchachos y bueno, gracias a ellos nosotros hemos podido salvar la categoría. ¿Qué palabras tiene para con su capitán, con Seco, que en una gamba le dio dos goles en este partido? Es un grande, por eso lo dejé jugar, porque demuestra todo lo capaz y la hombría que tiene para con este grupo, porque yo sabía que él era importante en este grupo. Y bueno, por eso es capitán, por eso demostró que en una pierna también se puede jugar, el amor que tiene por esta camiseta. Así que a Luis, lo mejor, y seguramente tiene chapa para jugar en otra categoría. Gracias y felicitaciones. Gracias.